de aquí en la, y no se consigue nada, tanta escasez de pañales que hay, ya de todos los pañales que hay aquí. Acaparando, acaparando para decirle afuera que no hay nada que comer, que los anaqueles están vacíos. Bueno, ahí está parte de lo que se está diciendo la población venezolana. No hay, no va a haber, no encuentro, etcétera. Se habla de la comida, están hablando también de detergentes, de lo que no hay y todo el tiempo que destinan a las colas. Veíamos ahí estas imágenes y por eso se las mostramos, para ver estas colas, ¿por qué se están dando? Porque no es algo que se dé por lo que señala la oposición y la derecha venezolana, por el abastecimiento, por la escasez. Se está dando por otros fenómenos y esto no es nada casual y tampoco es algo natural, es algo artificial. Vamos a profundizar en el tema del desabastecimiento. Los sectores de la derecha denuncian reiteradamente que en el país persiste la ausencia de productos de primera necesidad y alimentos. Vamos a revisar qué es lo que se consigue y qué es lo que no se consigue en este país suramericano. Por ejemplo, hay fallas en el suministro de leche, pero sí se consigue chicha y yogur, y lo paradójico es que estos productos están hechos con una base de leche. También hay ventas irregulares con el café en polvo, pero en las panaderías siempre se consigue el café expreso. Hay denuncias de que falla la distribución de champú. Sin embargo, en los anaqueles sí hay baños de crema y enjuagues hechos con la misma materia prima. También se han registrado fallas en la distribución del papel higiénico. Sin embargo, sí se consigue con bastante frecuencia toallín, un papel absorbente que se fabrica con los mismos insumos que el papel higiénico, pero es muchísimo más costoso. Y les vamos a mostrar solo un fragmento de la novela de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que fue escrito, escuchen, este año, 1982, en ese tiempo lo escribió, y coincide con esta realidad actual venezolana, aunque son diferentes países. Ella, cuando habló, hizo esta narración, hablaba de lo que pasaba en Chile justo antes del golpe de Estado al presidente Allende. Vamos a revisar el relato. La conocida novela de Isabel Allende describe: el pueblo se encontró por primera vez con suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas y comprar algunas cosas que siempre deseó. Pero no podía hacerlo porque los almacenes estaban casi vacíos. Había comenzado el desabastecimiento que llegó a ser una pesadilla colectiva. Las mujeres se levantaban al amanecer para pararse en las interminables colas donde podían adquirir un escuálido pollo, media docena de pañales o papel higiénico. El betún para lustrar zapatos, las agujas y el café pasaron a ser artículos de lujo que se regalaban envueltos en papel de fantasía para los cumpleaños. Se produjo la angustia de la escasez. El país estaba sacudido por oleadas de rumores contradictorios que alertaban a la población sobre los productos que iban a faltar, y la gente compraba lo que hubiera sin medida para prevenir el futuro. Se preparaban en las colas sin saber lo que se estaba vendiendo, solo para no dejar pasar la oportunidad de comprar algo. Y eso, aunque no lo necesitaran, surgieron profesionales de las colas que por una suma razonable guardaban el puesto a otros. Y le recordamos que este es el relato de lo ocurrido en Chile antes del golpe de Estado al presidente Salvador Allende en 1973. Y este texto fue escrito por Isabel Allende en el año 1982. ¿Será que existe un modelo claro que se está aplicando en Venezuela? Bueno, ustedes tomen la decisión. Vamos a hablar de esto y con Eric Rodríguez, el profesor que acuñó este término, que se encuentra aquí con nosotros en el estudio. Profesor, bienvenido. Primero, nosotros hemos sido sometidos durante un momento que llega el presidente Chávez, que nosotros llegamos al poder, hemos sido sometidos a una guerra de cuarta generación, donde el enemigo está invisible. Eso se llama entonces conflicto prolongado de baja intensidad y de moduladas acción, cuya teatro de operación fundamentalmente está dirigido a la mente. El teatro de operación es el cerebro, pues. Y en ello fundamentalmente dirigido al cerebro límbico, dirigido al cerebro, de sentimiento, un poco de protección, que tiene que ver con lo que es los afectos y los sentimientos. Entonces, mediante toda una estrategia fundamentalmente basada en el desgaste, porque te atosigan, te abruman, mediante el uso del rumor. La rumorología es un elemento fundamental, porque mediante el rumor te van a generar la duda.
Y la duda es un elemento que tiende a romper la precariedad de las condiciones o crea la habilidad en el sentimiento de las personas, es decir, en sus controles. Y eso lo que busca en el fondo es crear desasosiego en la gente, desconcertarlo, para romper el nexo que indiscutiblemente existe entre la población, fundamentalmente quien apoya el proceso revolucionario, y evidentemente las acciones que viene haciendo el gobierno nacional. Bueno, eso forma parte de la guerra que hay en este momento. Y esta guerra ha sido creada por una distorsión de la cadena de comercialización, quienes controlan la cadena de comercialización. Entonces, primero ubicarnos, ¿cuál es el modelo económico que tenemos? Nosotros heredamos un modelo económico basado en el modelo rentista, importadores de bienes y consumo, e incluso de tecnología, que lo que hizo fue concentrar y centralizar el capital en lo que se llaman oligopolios y oligosomios, que a través de estructuras de ellos, como es ANSA, Asociación Nacional de Supermercados, Cavidea, Conce Comercio, controlan la cadena de distribución. Venezuela tiene aproximadamente 71 mil puntos de venta, incluye bodega, abasto, supermercados, etcétera, etcétera, en todo el país. Eso lo controlan ellos. Nosotros apenas llegamos a un 19%. Ellos llegan casi un 80%, pero ellos ya tienen una tradición. Porque el caso, por ejemplo, del papel sanitario, que se le conoce científicamente como papel tisú, nosotros no producimos, a pesar de tener una empresa que lo que hace es producir la parte de cartón y papeles generales para escribir. Bueno, el papel tisú requiere una tecnología totalmente distinta. Ahora, nosotros no producimos, eso lo produce Paveca, eso lo produce Mampa, eso lo produce Kimber & Clark. Son nueve empresas y tres tienen el control. Es igual el caso de los pañales. Yo lo puedo comentar aquí, si usted me lo permite, las empresas productoras de pañales que tienen el 45% son Fanapade, Corpañal, Pañalec, Biopapel, que tiene el 45%, y el 55% lo tiene Procter & Gamble, que es casualidad, Kimber & Clark, Curitay, Johnson & Johnson, Falsana. Estos señores, esos pañales, llámese Pampers, Huggers, Chico, el que usted quiera, pero usted se quiere comer un helado en el país, ¿quién controla el 70% de los helados? F lo controla Polar, que controla el 40%, Tío Rico, Unilever. De manera que quienes controlan la estructura de la industria del comercio en el país se asocian con propósitos fundamentalmente no bien intencionados, distorsionan la cadena de comercialización, una con propósito para presionar al gobierno para que aumente, libere los precios, porque eso es lo que ha pedido siempre Fede Cámara, y el otro tiene un efecto psicológico, que es a distorsionar la cadena de comercialización, crean desabastecimiento, es lo que ellos han creado. Al crear desabastecimiento, eso produce en las personas un fenómeno que no es más que el preludio para crear la violencia, que es la cola. La cola es el instrumento nuevo que ellos están utilizando, que es el preludio, porque una cola sale a la calle y la gente se consigue allí, espera, no va a conseguir porque se acabó el producto. De manera que ese fenómeno que se produce a partir de un estado de neurosis, de ansiedad, crea una neurosis de angustia, que es el que compra por si acaso, ¿no? Y se lleva un poco de cosas, la neurosis histérica, que es el hiperconsumista que acumula, así se le vence hasta en su casa, y lo que se llama neurosis fóbica, que es aquel que es selectivo, compra nada más determinados productos. Esta situación tiene como propósito llevarnos a nosotros a desasosiego, a desconcertarnos. A desconcertarnos significa que una persona se va a confundir para desesperarte, provocarte desconfianza, decepción, desmovilización y desilusión. Y así, en una estrategia de crear esta situación, la gente nuestra no es que se pase, para el contrario, sino que rompa esa emocionalidad, quiebre la fe, que a través de la alarma, es decir, romper el equilibrio afectivo. El equilibrio afectivo está dado por el ánimo y el humor. Entonces eso se llama terror timia. Romper el ánimo para romper la tranquilidad de la persona. Y crean un nuevo fenómeno que nosotros hemos categorizado, que es la cola, que es un estado displacentero, molesto, que se llama ristratimia, que está fundamentado en la neurosis fóbica, histérica y de angustia. Esto es una campaña, y la campaña tiene rostro, tiene quienes la están provocando. ¿Quiénes están detrás, profesor? Detrás de esto, para nosotros, indiscutiblemente, primero está Fede Cámara. Basta leer la declaración de Fede Cámara.
la que dio el 12 de enero, uh-huh. El presidente, el señor de Fede Cámara, dice que solamente hay suministro para 45 días. Luego, 3 días después, dice, hay suministro solo para 3 meses. Y el vicepresidente de Fede Cámara dice que la situación que viene va a ser peor. Entonces, ellos van usando estructuras corporativizadas. En este caso, por ejemplo, el caso de quienes controlan los pañales. Entonces, van creando ese abastecimiento. El señor de los pañales, el señor Gerardo Cadena, en junio del 2014, dijo que ellos en 15 días garantizaban el abastecimiento. Ah, pero ¿qué querían ellos? Que le dieran los dólares para seguir haciendo lo que ellos hacen, seguir sacando capitales. De manera que aquí hay toda una campaña para quebrar el país, para a partir de ese quiebre del país económico provocar una situación de conflicto, que ese es el objetivo final. Pero esa campaña está en el marco internacional, y perdone usted, ¿por qué? Porque están usando estructuras como son las calificadoras crediticias de riesgo para decir que el país, Fitch, Standard & Poor's, Moody, decir que el riesgo de Venezuela es un país que no se puede invertir, el que te quiera prestar tiene que prestarte altos intereses. Pero lo están haciendo con el caso del CIADI, que es el centro internacional para arreglo de lo que son las diferencias relativas. Entonces, el caso de ExxonMobil, pero aparece el de ConocoPhillips. ¿Por qué? Porque entonces ellos dicen, bueno, le podemos embargar, como lo hicieron en el 2008, que nos congelaron las cuentas en Inglaterra y Holanda de PDVSA, 12 mil millones de dólares, para ir, digamos, cercándote. Porque la idea es tratar de cercar al país, porque ellos creen que este es Haití de 1814, que lo quebró España y Francia. Uh-huh. Pero un pueblo digno como Cuba, nosotros aprendimos, porque ellos le aplicaron también la operación Mangosta. Esta operación, que es la operación de quiebre de Venezuela, creando esta estructura, que es este estado de ristratimia, que son las colas como estrategia para el preludio, para crear la violencia, que es lo que están buscando ellos para que se cree como en el año 1989, no va a ser posible. Los planes del imperialismo norteamericano-europeo, que intenta impedir que nuevos bloques, que nuevas agrupaciones emergentes de potencias económicas, en su gran mayoría de carácter capitalista, puedan disputarle los espacios y la hegemonía del imperialismo estadounidense europeo en los tiempos actuales. Y esa confrontación y esas contradicciones crean realidades que llevan al gran capital, en particular al sector financiero especulativo de la economía, a imponer políticas que golpean directamente al pueblo trabajador y a los pueblos en general, en función del gran capital mantener su tasa de ganancia. En ese contexto se inscribe la realidad que se presenta también con el tema del precio de la materia prima o de las materias primas, de su manipulación por las transnacionales y cómo eso incide de manera directa en el tema de un recurso fundamental para la economía venezolana, como es el tema, como es el recurso petrolero. La caída que de manera sostenida desde el año pasado viene teniendo en el mercado internacional los precios petroleros. El tema de los precios petroleros y de su caída tiene que ver, desde nuestra perspectiva, fundamentalmente, con esa confrontación del imperialismo con grupos de potencias emergentes y, en consecuencia, de decisiones políticas dirigidas a golpear economías concretas. Es por eso que entonces el 24 Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela considera que es fundamental que quienes tienen y tenemos responsabilidades de dirección política en el proceso venezolano, y sobre todo quienes tienen responsabilidades de dirección de alto gobierno, que no tiene el Partido Comunista, le expliquen con claridad, con profundidad, con amplitud, porque tienen los tiempos para hacerlo,
al pueblo venezolano lo que verdaderamente está aconteciendo. Lo que está aconteciendo a nivel internacional y cómo eso incide en la realidad de la sociedad, en la realidad de la economía, en la realidad de las conquistas del pueblo venezolano, y cómo esa caída de los precios petroleros impacta negativamente a una economía venezolana que históricamente, desde que el petróleo se convirtió en el bien fundamental de exportación de nuestro país y de ingreso de recursos en divisa, bueno, convirtió a la economía venezolana en un modelo de acumulación de carácter rentista. Modelo de acumulación que está en crisis. Que está en crisis no de ahora, que está en crisis desde hace décadas. Modelo de acumulación que precisamente cuando a comienzo de los 80 se produce el Viernes Negro, bajo el gobierno de Luis Herrera, fue una expresión ya de la crisis de ese modelo de acumulación, que logra revertirse transitoriamente porque el gobierno patriótico, democrático y popular del presidente Hugo Rafael Chávez Frías revierte la captura del ingreso petrolero que en los tiempos del bipartidismo estaba a disposición del gran capital y de los monopolios venezolanos, lo revierte en función de responder a las demandas populares. Pero llega un momento que ese ingreso petrolero tampoco tiene la capacidad de responder a las demandas permanentes de solución de los problemas del pueblo. Mucho menos cuando en el marco de la agudización de la crisis del sistema capitalista mundial en su fase imperialista, los precios del petróleo caen a nivel internacional. Esa realidad nosotros exhortamos a explicársela con amplitud a nuestro pueblo. Porque es la oportunidad de empezar a quebrarle el espinazo al modelo rentista de acumulación y a producir profundos cambios en el desarrollo de la economía venezolana, en el desarrollo de la organización social, profundizar su carácter democrático iniciado con la llegada del presidente Chávez y continuado durante estos 16 años, y avanzar en un nuevo modelo de desarrollo productivo nacional. Un nuevo modelo de desarrollo productivo con participación de los trabajadores y las trabajadoras, con control obrero y popular, donde también los consejos comunales, las comunas participen en esos procesos de control de dirección. Entonces, en ese contexto es que nosotros ubicamos la realidad nuestra hoy, compleja, de dificultades y demandas de medidas urgentes y contundentes desde el gobierno nacional y también desde el Movimiento Popular Revolucionario. Los dos niveles. Y hoy decimos nosotros que la tarea del momento, además de iniciar la reversión del modelo de acumulación rentista o rentístico, la tarea del momento, la más inmediata que tenemos, es conjurar y desmontar la conspiración en el sector de la distribución y el abastecimiento del país. Y esa tarea se cumple con la acción del gobierno, pero también con la acción de las masas. No es un problema de firmar un acuerdo con el capital. El capital siempre viola todos los acuerdos. El capital solamente cumple los acuerdos que le impone el poder de las masas. El poder de un Estado bajo la dirección de la clase obrera y del pueblo trabajador, de la ciudad y del campo. El capital no respeta acuerdos. Porque aquí ya hay esos acuerdos. ¿Cuáles son esos acuerdos? Las leyes venezolanas. Pues que además de las leyes venezolanas, a los ciudadanos y las ciudadanas tienen que
que dar una fe particular de que los van a cumplir. No al llamamiento al partido, al Estado, al gobierno, es hacer cumplir las leyes venezolanas, la constitución venezolana. Es que el gobierno venezolano está importando el 80% de los bienes de primera necesidad de nuestro país, de nuestro pueblo. Pero que cuando llega a Venezuela y sale de los puertos, las mafias, los monopolios de la distribución y mafias delincuenciales también, que responden a intereses de la oligarquía y de la burguesía y del imperialismo, pero también algunas mafias que están insertas en las propias estructuras del proceso y que deben ser desmontadas y golpeadas. Porque no podemos permitir ni debemos permitir que las mafias delincuenciales sirvan a los intereses de los monopolios y del capital. ¿Qué sintetizamos en una consigna que el Partido Comunista va a empezar a trabajar a nivel nacional, que se expresa en cárcel para acaparadores, especuladores y corruptos? Cárcel para acaparadores, especuladores y corruptos. El Partido Comunista insta a quienes tienen desde el Estado la capacidad de adoptar decisiones para el desmontaje de estas mafias, de estos monopolios, de estos mecanismos que sirven a los intereses de la política imperialista actual, dirigida a reforzar el proceso de sabotaje de la economía, la capacidad y el poder a tomar las medidas de desmontaje de esta realidad. No se trata, decimos en el Partido Comunista, nada más de fiscales. No se trata nada más de funcionarios públicos. Se trata de medidas concretas que no le entreguen a los monopolios de la distribución los productos esenciales. Entonces se trata de crear redes populares de abastecimiento. Además de las acciones del gobierno, consideramos que este conjunto de fuerzas populares y revolucionarias debemos activarnos para que los consejos de trabajadores y trabajadoras cumplan un papel fundamental en el control y en la dirección del abastecimiento. Que los consejos de trabajadores y trabajadoras puedan, junto con las instituciones del Estado, que respondan a los planes de la defensa de los intereses del pueblo, puedan controlar y revertir situaciones como la que se presentan. Por poner un ejemplo, ya denunciamos el caso Polar, sigue siendo una situación ahí compleja, de manipulación de las cadenas productivas por el Grupo Polar, pero no solamente el Grupo Polar. Tenemos denuncia del Grupo Protinal. Y en el terreno del movimiento popular, además de que de activar mucho más, con mucho más dinamismo el papel de los consejos de trabajadores y trabajadoras, estamos proponiendo la constitución de las juntas populares de abastecimiento. El pueblo activado, el pueblo defendiendo sus derechos, el pueblo consciente de que hay un plan de la conspiración dirigido a profundizar la desestabilización del país, dirigido a profundizar las debilidades de la economía y a convertirla en instrumento que revierta el proceso político y social venezolano. Entonces estamos proponiendo la constitución de las juntas populares de abastecimiento, que conjuntamente con los consejos comunales y sus mesas de alimentación, con las comunas, con las organizaciones revolucionarias en general, empecemos a golpear desde el movimiento popular estos mecanismos de especulación, de manipulación, de acaparamiento, que inciden en la vida diaria de nuestro pueblo. Desmontar las colas construyendo un sistema popular de abastecimiento es una tarea fundamental de este momento. Junto a estas medidas de corte inmediato, obviamente seguimos insistiendo en nuestras propuestas para una nueva política económica revolucionaria que implican control total
del comercio exterior, exportaciones e importaciones, profunda reforma tributaria que pecha al capital y desmonte el impuesto al valor agregado, IVA, plan de desarrollo productivo a nivel agrario y a nivel industrial, medidas incluso consideró este 24 pleno que debe adoptar el gobierno nacional que impliquen la sustitución de funcionarios que durante muchos de estos años han tenido responsabilidades en áreas vitales del desarrollo del país y no han sido capaces de cumplir con sus responsabilidades. Y en torno a algunos de los cuales se han creado mafias de corrupción. Revisión del gabinete económico, en particular, es una demanda que hace el Comité Central, el 24 pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Necesitamos revertir esta matriz de opinión que viene construyendo el imperialismo y la oposición fascista en contra del proceso con medidas que el pueblo sienta que de verdad estremecen y van a la raíz de los problemas. Esa es una demanda. Necesitamos recuperar la confianza de importantes sectores que se identifican con el chavismo, la confianza en la dirección del proceso. Necesitamos elevar la moral combativa de las masas populares comprometidas con esta, con este proceso de cambio. Y eso se hace adoptando medidas que estremezcan a nuestro pueblo y que le digan a sus vanguardias, a los movimientos populares, a las masas identificadas con el proceso, que efectivamente, como en su momento lo señaló el presidente Chávez, el gobierno está dispuesto a dar un golpe de timón en la dirección de profundizar el proceso. Además, las autoridades venezolanas continúan la investigación a una de las empresas más grandes distribuidoras de alimentos y productos de higiene personal en el país. El gobierno denunció que la cadena de distribución y comercialización, que está 80% en manos de privados, ha sido una de las armas de la guerra económica. Usted recordará esta empresa, era Herrera C.A., ubicada en Anzoátegui, y fue donde se descubrió hace días más de miles de toneladas de todo tipo de productos que necesitaban los venezolanos, una arma para la guerra económica que enfrenta el país. En los galpones había en existencia productos sensibles a la población, como detergente, pañales, y no precisamente para distribuirlos en las bodegas, que son los abastos más cercanos a la comunidad. No solamente las bodegas son la fuerza de venta en el estado de Anzoátegui. Hay más de 100.000 en todo el país. Me lo piden aquí a ofrecer directamente. No tengo yo que irlo a comprar. Como es producto, como no es de primera necesidad, esto sí lo hay y tiene tiempísimo allí. Desde hace un año cambió la dinámica de los distribuidores que surten a los abastos en los sectores populares. Sí, sí venían proveedores. Venía hace años hasta el camión de la harina pan y ahora más nunca vino. El camión de la cerveza sí viene, pero el camión de la harina pan, nada que ver. La harina pan la distribuyen a los mayoristas en Quinta Crespo y a los supermercados, las grandes cadenas de supermercados. Eso sí, la cerveza nunca falta en ningún rincón del país. Solo desaparecieron en las bodeguitas los productos sensibles a la población. Dejaron de abastecer a los pequeños comercios, a las pequeñas bodegas, para que la gente haga cola en los supermercados. Entonces lo venden graneadito, de poquito a poquito, para que existan las colas. Las largas colas no cesan buscando los productos que llegan de manera intermitente por parte de los distribuidores. Ellos saben cuánto se consume por cada centro y por cada zona. Entonces, en los anaqueles, ellos tienen una estrategia. Los anaqueles vacíos son la foto perfecta del marketing del hambre. Un día está la harina, el otro día no está el azúcar. Esas son fallas intermitentes. Entonces crean otra falla que son reposiciones incompletas. Por ejemplo, en los principales supermercados llega baño de crema para el cabello, pero no champú, y ni hablar de otros productos de higiene personal. Curiosamente, en Venezuela, la escasez de desodorante tiene un impacto sobre la posición política y el descontento superior al desabastecimiento de caraotas o arroz. En la distribución está el ataque a la economía del país. ¡Leche en polvo!
que es producida por el Estado, la tenían desde el primero de diciembre y a los lugares de mayoristas y abastos que ellos tenían que distribuirle, le decían que no tenían leche en polvo. ¿Cómo se llama eso? Necesitamos revertir esta matriz de opinión que viene construyendo el imperialismo y la oposición fascista en contra del proceso, con medidas que el pueblo sienta que de verdad estremecen y van a la raíz de los problemas. Esa es una demanda. Necesitamos recuperar la confianza de importantes sectores que se identifican con el chavismo, la confianza en la dirección del proceso. Necesitamos elevar la moral combativa de las masas populares comprometidas con esta, con este proceso de cambio. Y eso se hace adoptando medidas que estremezcan a nuestro pueblo y que le digan a sus vanguardias, a los movimientos populares, a las masas identificadas con el proceso, que efectivamente, como en su momento lo señaló el presidente Chávez, el gobierno está dispuesto a dar un golpe de timón en la dirección de profundizar el proceso.